300.000 personas se han dado cita hoy en Barcelona para decir algo muy simple. No a la amnistía, no a la autodeterminación. España nos pertenece a todos. El Estado de Derecho es lo que nos protege a todos. La amnistía se carga el Estado de Derecho, nos desprotege. La autodeterminación nos roba una parte de nuestro territorio, de nuestra nación. Por supuesto que no lo vamos a consentir. Y esta mañana, en Barcelona, ha sido la segunda cita. Ya hubo un acto del Partido Popular en Madrid, en Barcelona esta mañana, y va a haber más citas el jueves otra vez en Barcelona por el Día de la Hispanidad y el 29 de octubre otra manifestación en Madrid convocada por DENAES. Y vamos a tener que estar en la calle todo lo que haga falta. Hay un golpe de Estado en marcha y ese golpe lo vamos a parar. Nos tengamos que manifestar las veces que nos tengamos que manifestar. Bienvenidos a Con España Vueltas, bienvenidos a Distrito TV. Buenas noches a todos y empezamos. Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues estoy bien y mal. Bien, estoy contento. Por una parte, bueno, contento, más que contento, la palabra es esperanzado con el inicio de la reacción de la sociedad española, que espero que sea solo ese inicio. Y estoy mal, estoy muy triste por el sufrimiento de nuestros amigos de Israel, que no están sufriendo un conflicto, una guerra, como ha dicho hoy su santidad el Papa, están sufriendo el más salvaje y misericorde terrorismo. Bueno, no quiero entrar en tema. Estoy acongojado y lo comentaremos. Muchas gracias. Terrible lo que ha sucedido ayer y lo que sigue sucediendo. Luego entraremos en ese asunto. Doña Arantxa Cabello, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué les ha parecido a ustedes la manifestación hoy de Barcelona convocada por Sociedad Civil Catalana? Pues que no ha defraudado nada. Este es el pistoletazo de salida ante una situación límite que tenemos ahora mismo en nuestro país, con el asalto de los separatistas junto con todos los que odian España, incluidos los terroristas, y de la mano de Pedro Sánchez, pues que quieren acabar con nuestra democracia a cambio del poder. Y esta es una situación gravísima, gravísima, a pesar de que muchos tertulianos, muchas radios, muchas televisiones, todas que están al servicio del poder, estén intentando camuflar una situación complicadísima donde tenemos en peligro lo más preciado que puede tener un país, que es la democracia. Y la, bueno, yo, fíjate, perdóname la perversión, creo que lo más preciado que puede tener un país es la libertad. Efectivamente, pero bueno, es que lo identifico con, sí. Bueno, efectivamente, sí, quiero decir que muchas veces la calidad democrática que tenemos, sí. Y eso lo podríamos desarrollar. Quiero decir que muchas veces la democracia se identifica como el gobierno, bueno, se define como el gobierno de la mayoría, como que se haga lo que la mayoría decida o que los gobernantes sean lo que la mayoría decida, pero sin una libertad individual y sin un Estado de Derecho, esa democracia puede ser la peor tiranía. Pero dicho esto, don Luis, a ver, yo lo que creo, bueno, el éxito de esta manifestación era necesario, pero no suficiente. Entonces, yo estoy contento. Y entonces ya hoy, esto era previsible, don Luis, había muchos mensajes en redes sociales diciendo, claro, ¿de qué va a servir esto si Pedro Sánchez va a seguir haciendo lo que le dé la gana o si se va? Claro, efectivamente, esto puede no servir de nada, pero es imprescindible porque hace falta, creo, primero una movilización permanente en la calle. Y en segundo lugar, en mi opinión, una actividad política y propagandística
para, y sobre todo en el exterior, luego le comento por qué lo creo, para hacer valer esa movilización permanente de la sociedad española. O sea, ¿por qué esa? Hay que dar la imagen real de que hay una parte importantísima de la sociedad que está desesperada porque está perdiendo la libertad y la democracia. Y eso hay que explicarlo en otros ámbitos. Hay que cuando vean en Europa, que eso es lo que tienen que ver, en Europa y en España y muchos sitios, pero cuando vean que la sociedad está levantada, dicen, ¿por qué? ¿Porque hay unos extremistas? ¿Por qué hay un...? No, porque hay un sátrapa que está, por ejemplo, haciendo lo más grave. Para mí lo más grave de todo, fíjate que no, lo más grave. Por ejemplo, que ha aprobado una ley y ha hecho declarar constitucional una ley que literalmente estrangula el poder judicial, no permitiendo nombramientos desde hace más de 3 años, ¿no? Porque hay un sátrapa que ha decidido redactar un código penal a medias, con pacto con los criminales que lo han infringido, porque hay un sátrapa. Todo esto hay que explicarlo bien y apoyarlo en manifestaciones y movilizaciones. Ha dicho usted que hay gente diciendo, bueno, ¿y de qué sirve esto? Vamos a ver un par de vídeos y ahora les digo yo de qué creo que sirve, o más bien, ¿por qué creo que esa pregunta realmente es incorrecta? Vamos a ver cómo se iniciaba la manifestación a las 12 de la mañana. Estaba de bote en bote. Vamos a ver un segundo vídeo. ¿Cómo estaba el Paseo de Gracia? Bueno, ¿por qué creo yo que esa pregunta es incorrecta? ¿De qué sirve esto? No, esa no es la actitud correcta. Esa pregunta no tiene ni sentido en la situación en la que estamos ahora. Pedro Sánchez quiere hacer una serie de cosas y no le vamos a dejar. ¿Cómo que de qué sirve esto? Vamos a ver. Vamos a salir todas las veces que haga falta. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, pero desde luego no vamos a consentir que nos quiten la libertad, la democracia, que destruyan la Constitución y la nación española. Pues solo faltaba, ¿no? Perdón. No, coincidía plenamente con don Asís. Nosotros decimos, o yo digo en concreto, que queríamos defender la democracia con esta manifestación, que recordemos que está convocada por la sociedad civil, que tiene un componente importantísimo, porque los partidos políticos en España parece que lo han copado todo, y realmente lo que sustenta la democracia y a lo que tiene que cuidar las leyes, que es de lo que se trata, y la igualdad de todos los españoles, solamente se puede hacer si realmente la sociedad civil está ahí apoyando, ¿no? Entonces yo creo que es el comienzo de una movilización y de un sentido de opinión, de un estado de opinión estrictamente necesario para poder frente al mayor envite que ha tenido nuestras libertades y la igualdad de todos los españoles en estos momentos. Aunque también tengo que decir una cosa, llevamos mucho tiempo degradando la democracia, muchísimo, sí, y de muchas... muchísimo tiempo, porque si empezamos a recordar desde 1985, cuando se aprobó la ley orgánica del Poder Judicial, donde ya la Constitución para la elección de los jueces, la división de poderes, cualquier democracia sana tiene que tener división de poderes. Eso no se está estudiando en las escuelas. Se está estudiando en las escuelas unas cosas peregrinas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, y lo que no le explican a los niños es que cualquier sistema democrático necesita contrapesos. Tiene que haber una defensa de los propios ciudadanos a través de las leyes, para que si un sátrapa se te instala en la Moncloa, como es este caso, todos esos resortes funcionen. ¿Qué ha hecho el sátrapa de Pedro Sánchez? Lo que ha hecho ha sido ir desmontando poquito a poco, a través de vericuetos judiciales, que por lo menos en mi caso, lo veo así, a luz de todos, es que eran cosas que eran anticonstitucionales. Por ejemplo, un caso muy, muy concreto. Tenemos diferencias entre víctimas dependiendo de quién es el autor del delito.
Y eso es así. O sea, los hombres no tienen los mismos derechos que las mujeres. No tienen los mismos derechos aquellos que son poderosos a la hora de ser juzgados, por ejemplo, por el Tribunal Supremo, donde se pueden cambiar las jurisprudencias, por ejemplo, con el tema de las prescripciones. Cuando se cometen ilegalidades no pasa nada. Es que nos han tenido encerrados en dos ocasiones con un incumplimiento manifiesto de la ley y además afectando a derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Y se ha ido diluyendo a base de interpretaciones, sí, y esto se puede hacer. Hace lo que les da la gana y no pasa nada. Ese es el problema. Hasta que en este país no se empiece a pagar y se aplique la ley de forma estricta, nosotros estaremos en la derivada que estamos. Y yo creo que este es el punto de inflexión. Yo creo que a partir de ahora no podemos, como ciudadanos, decir que esto, pasar página, que es lo que quieren hacer, sí. Hemos dado un golpe de Estado, pasamos página y otra vez. No, es que hasta aquí hemos llegado. Ya no podemos más. Yo creo que la democracia hay que defenderla. Hay que defenderla desde la sociedad civil, los tribunales, en el exterior, muy importante, importante, y en nuestra casa, aunque sea. Y no porque, sí, no porque el exterior, no porque yo confíe en la voluntad de la Unión Europea, ¿no? Sino porque en el exterior la información que se genera es más difícil de censurar desde dentro de España. Pero a lo que yo voy, yo creo que es importante, es decir, la gente está como desesperada diciendo, bueno, queremos manifestarnos, pero esto no va a servir para nada. ¿Se puede uno oponer de estas formas, es decir, manifestándose, haciendo campañas? ¿Se puede uno oponer a lo que se decide por los votos, a lo que se decide, entre comillas, democráticamente? Sí, eso es lo que yo creo que hay que hacer una cierta labor pedagógica. Es decir, cuando se dice anticonstitucional, cuando decimos anticonstitucional, suena como un tecnicismo. Anticonstitucional es si es de acuerdo con una ley, si un tribunal, si un... No. Cuando algo es inconstitucional, no es legítimo. Lo que quiero decir es que los votos no pueden decidir cualquier cosa. No pueden decidir, por ejemplo, que los tribunales están subordinados al presidente del gobierno, no. Es decir, un presidente del gobierno no puede decir amnistía a gente y ni siquiera se le juzga a gente que ha cometido gravísimos delitos porque me van a votar, aunque lo enmascare en el bien común, en la paz social, en lo que sea, que es mentira. Eso significa ser anticonstitucional. Entonces, tenemos que mostrar a la gente que es no solo legítimo, sino obligado oponerse en la calle y de muchas formas a unos votos que son legítimos, porque no tienen derecho a decidir, yo qué sé, a reinstaurar la esclavitud, a decidir que acaban con la democracia. Claro. Es que si tienen los votos suficientes pueden decidir, claro, que ya no tienen que haber jueces, ejemplo. Claro. ¿Por qué? Porque ellos son el pueblo y el pueblo puede juzgar a aquellos conforme a sus nuevos valores, nuevas identidades, todo esto. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, las cosas que hace Irene Montero y su secretaria de Estado, PAM, creemos que es todo baladí, ¿no? Y que son ocurrencias y que están ahí por simplemente el dinero. No, es que su labor es muy importante, porque hemos sustituido la parte, digamos, un poquito más intelectual de entender lo que es la democracia como sistema de contrapesos, que eso ya no se estudia, pero sin embargo sí hay algo que ellos lanzan, o ellas lanzan en este caso, que entiende todo el mundo, y es que han decidido que una persona es mala y que la tienen que expulsar, y que la tienen que juzgar, y que la tienen que le tienen que arrancar su parte de libertad civil para poderse expresar. Entonces, todo eso es muy perverso, pero ha calado mucho, porque de eso la gente sí puede hablar, es fácil. La frutería van a decir, pues sí, porque esta chica y entonces la otra fue al ginecólogo. La gente entiende esas cosas, pero tú a la gente le dices, no, es que es importante que el Poder Judicial, los jueces hagan su trabajo, para que alguien, si se salta la ley y es el poderoso y es al que han votado los españoles, o muchos españoles se han unido para con sus diputados para hacer una maldad, no se le puede dejar, no es Dios en España. No se puede dejar, aunque tenga más votos. Yo creo que se le debería, yo rogaría a los representantes de los partidos políticos que se están oponiendo al poder omnímodo del bloque filoterrorista, a los responsables de Vox, a los responsables del PP, que hicieran campañas concretas. Campañas concretas quiero decir que hicieran ver cosas muy concretas. Por ejemplo,
Es mi obsesión, don Luis lo sabe, es decir, nombrar ministra primero, ya nombrar a la primera ministra y nombrar fiscal general del Estado a Dolores Delgado, fue gravísimo porque independientemente de su calificación jurídica, todos habíamos oído una grabación en la cual Dolores Delgado intercambiaba información de carácter sexual grave con un tipo como Villarejo que la utilizaba, según él mismo decía, para chantajear, etcétera, etcétera. Entonces, eso tendría que haber sido, o sea, en ese momento tendría que haber salido del Parlamento PP y Vox, en mi opinión, y plantear una postura de fuerza y parar el reloj de la democracia hasta que eso se restaurara. La presencia de Cándido Conde de Pumpido en el Constitucional es igual. ¿Por qué es igual? Pues porque Cándido Conde de Pumpido es un tipo, es un señor que ha decidido sencillamente ser un mercenario. Por cierto, quien le conoce de cerca sabe de qué es capaz, por eso a mí me hace gracia cuando dice no será capaz de no sé qué, es capaz de lo que sea, porque es un malvado. Pero un tipo que expresamente se ha arrogado la misión de ser el salvador de un concepto de patria. Y el concepto de patria significa, recrear a ETA y darle un poder a los representantes políticos de ETA como supuesta solución vasca, vaya solución, ponerla en manos de los herederos de ETA al País Vasco, y en el caso de Cataluña ha decidido promover lo que va a ser, lo que quiere ser, una confederalización de España, una atomización de España para que mande quien sigue mandando. Pero es que yo no creo que sea por ideología. Permítame, doña Arancha, vamos a ver un par de vídeos más sobre la manifestación de hoy. Uno, pues el vídeo del ambientazo que había al inicio de la marcha. Pues una toma aérea que distribuían por Twitter nuestros compañeros de elcatalán.es. ¿Que para qué sirve, queridos espectadores? Pues sirve para lanzar un mensaje. Estamos en la calle, no vamos a salir de ella, y somos muchos. Y ese mensaje es importante, no solo de cara al resto de la gente de España, que vea que nos estamos movilizando, que sienta que es que hay motivos para movilizarse. También es un mensaje importante, y lo ha dicho antes don Asís Timmermans, de cara al exterior. España se moviliza contra su gobierno porque su gobierno está intentando formar gobierno con un prófugo de la justicia. Es que se dice pronto. Un delincuente. Un criminal. Que en este caso es un prófugo, pero es que tenemos que recordar que también primero se han dado unos indultos previamente con otros señores que estaban en la cárcel por dar un golpe institucional, que no se nos olvide, que es el delito mayor que se puede hacer contra, cualquier delito me parece terrible y los hay terribles, pero es que un delito como este que afecta a millones y millones de personas y que afecta a nuestra forma de entender nuestra vida y cómo se va a desarrollar en el ámbito público es el peor delito, no hay ninguno más, y que además han modificado el Código Penal para quitar la sedición. Es que lleva haciendo barbaridades una y otra vez. Y volviendo a lo de Conde Pumpido, es que yo no creo que lo haga por ideología, es por poder. Es poder y seguramente dinero. Yo no sé si ese dinero es tan importante o es el poder o el sentirse. Yo no creo que sea ideología. Yo al principio pensaba que era ideología y me he equivocado. Yo creo que es una maldad personal porque... y una egolatría. Sí, pero... No, pero todo lo que le rodea, vamos a ver, no está solo. Pedro Sánchez no está solo. Tiene un equipo, tiene la gente que está dispuesta a vender su alma para estar con él. Y cómplices, por cierto. Tiene muchos cómplices en muchos sitios. Y cómplices que ponen cara de buena persona. Como Margarita Robles. O sea, ¿qué hace Margarita Robles blanqueando todo esto? O sea, echando un capote todo esto. O sea, la responsabilidad de un gobierno es colegiada, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace Margarita Robles yendo de patriota por la vida y permitiendo esto? ¿Y qué han hecho los funcionarios? Por ejemplo, ¿qué ha hecho yo? Y yo lo he dicho, ¿qué ha hecho la abogacía del Estado buscando todos los recovecos inimaginables, que es que son infumables, para dar cobertura a cualquiera de las fechorías que ha estado haciendo Pedro Sánchez y su Consejo de Ministros? Entonces, aquí son muchos los actores y
muy buenos intencionados aquellos que veíamos esta situación pensando que los demás tenían ideología. No tienen ideología, es el poder por el poder. Por eso pueden pactar con unos terroristas, pueden pactar con Junts, que es la derecha más rancia, xenófoba, racista, que han estado persiguiendo a los catalanes, una manifestación que hemos tenido hoy en Cataluña, ¿no? Pues persiguiendo a niños, porque no hablaban en el recreo. Es que estamos hablando de lo de Israel, pero hemos visto a un niño en unas imágenes en Twitter, lo he visto yo, o en X, que le llaman ahora, un niño de 6 añitos que le estaban dando collejas o que le estaban porque le habían echado ahí pues con los niños musulmanes, terrible. O sea, la imagen es terrible, pero no vemos lo que tenemos en casa. Es que mandar a tu hijo al colegio, donde no puede hablar ni expresarse y le van a señalar porque habla en español, que es que vivimos en España y todo eso lo hemos permitido como sociedad. Y yo creo que ha llegado el punto de decir, ya no más, se acabó, esto se ha acabado y tiene que haber un punto de inflexión. Volviendo, quiero decir, a para qué sirve, hombre, yo creo que una de las cosas, desde luego, aunque sea básica, es animar, es dar apoyo a los mejores españoles, que son los que presumen de serlo en donde se paga serlo, que es en Cataluña, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que estar con los catalanes que están sufriendo eso. Y en segundo lugar, tenemos que movilizar no ya a esos catalanes, sino al resto de los españoles, porque el problema, el golpe de Estado catalán y la perversión de las instituciones no ha estado nunca en la Generalidad de Cataluña, ha estado en Madrid, o sea, es desde Madrid, ¿no? Esto que llaman ellos Madrid, es desde Madrid donde se ha pactado permanentemente cesiones permanentes, valga la redundancia, es decir, se ha concedido poder para reprimir, para controlar precisamente la vida privada de los ciudadanos a cambio de votos coyunturales, ¿no? Y eso lo han hecho todos los gobiernos. Entonces, tenemos que convencer a todos de que es posible revertir eso, pero para revertir eso lo que hace falta es oponerse y ser consciente de que tenemos la legitimidad. Es decir, esto no va a suceder. Yo creo que la mayoría de los españoles no va a apoyar la secesión, no va a apoyar el fin de la democracia del Estado de Derecho. Pero es que, aunque la mayoría de los españoles la apoyara, no tendrían derecho. No tendrían derecho a robarme mi tierra, no tendrían derecho a robarme lo que es mío. Y no tendrían derecho a acabar con la democracia o acabar con el Estado de Derecho. Ahora mismo, perdón, no quiero enlazar con un tema más complejo, por eso solo lo cito. Ahora mismo, esto es verdad, el otro día lo decía alguien en una red social, ahora mismo hay mucho votante socialista, sobre todo, que al que le parece bien el fin del Estado de Derecho o el fin de la separación de poderes, siempre que sean los suyos los que manden en ese escenario. Y eso es grave. Así es. Yo me lo he planteado mucho estos días, mucho. Porque me gusta entender cómo hemos podido llegar a esta situación, porque yo tengo conocidos, gente a la que aprecio, que me consta que ha sido votante de izquierdas y sigue siendo votantes, son votantes de izquierdas, aunque a lo mejor en estas ocasiones se pueden quedar en su casa, pero bueno, pero que han votado al Partido Socialista. Digo, ¿y cómo puede ser que no se estén dando cuenta esos votantes socialistas de lo que está haciendo este hombre y todo el Consejo de Ministros que le acompaña, más todo el poder territorial, más? Pero claro, yo, por ejemplo, pues he pensado, voy a recordar qué ocurrió cuando se hicieron las cesiones en el 96 con el Pacto del Majestic. Me voy a poner yo, voy a recordar lo que yo pensé en ese momento. Entonces, yo recuerdo que cuando me contaron que se cedía educación, que se cedía sanidad, que se cedían... Educación y sanidad estaba cedido. Lo demás, bueno, que vas a decir es así, pero estaba cedido a Cataluña, a País Vasco. No estaba ejecutado. Y no estaban ejecutadas en lo hizo Rajoy. En las demás comunidades autónomas. Pero es verdad, pero que en esos fue pactos en ese momento, fue una cesión importante. Y sí, luego tráfico. Bueno, en esa situación, tráfico, ¿no? Por ejemplo, en esa situación y más cosas que han ido ocurriendo. Digo, en la parte ejecutada por el PP. Un partido al que, bueno, todo el mundo que me conoce sabe que yo he votado. O sea, que es que yo me ponía en el lugar pues para ver qué pensé. ¿Y qué pensé en ese momento? Hombre, si lo han hecho los míos no será tan malo. A mí me suena muy mal, pero no será tan malo. Yo creo que ese punto, hay un porcentaje de votantes del Partido Socialista que todavía están en ese punto de
no me lo creo, porque si me están diciendo que España no se va a romper, y esto yo, en fin, no profundizo, porque es gente que a lo mejor pues no tiene la formación o el interés, o bueno, porque está en otras cosas, siguen siendo los suyos. Y como siguen siendo los suyos y han creado ese enemigo total donde el enemigo es la derecha y que no gobierne la derecha, y han conseguido crear ese círculo, sobre todo, por ejemplo, con nosotros, con Vox, a donde, bueno, también en esa circunstancia ayuda un poquito el PP. Entonces, yo creo que hay que ponerse en el lugar de ese votante socialista, que hay que hacer que despierte, porque de verdad que habrá gente que, en fin, que le dé igual el Estado de Derecho, pero habrá un porcentaje de gente que no me lo creo, que es gente que si despierta, se da cuenta realmente de lo que está pasando, y que no, bueno, es muy difícil porque está bombardeada completamente en los programas estos de la tele. ¿Cómo se hace eso? Quiero decir, por eso digo, ¿cómo se hace eso? Pues desde luego, el levantamiento de una población, el manifestarse permanentemente en la calle, hay que tomar la calle, yo lo veo claro, porque nos estamos jugando el futuro inmediato y la libertad, pero hace falta algo más, ¿no? ¿Y qué más hace falta? ¿Cómo se hace? Hoy ha sido un día muy importante, sí, porque no ha salido solamente el que ellos identifican como el de PP o el de Vox, o no, está saliendo sociedad civil, y yo, por ejemplo, tuve una conversación con Trapiello hará un par de años, y me pareció aquello muy interesante, porque es una persona intelectualmente muy honrada, y él es una persona que se identifica de izquierdas, pero jamás en la vida va a consentir que le cuenten cosas que no son, porque ellos sí son de izquierdas, sí. Y sí que tienen ese valor. Sabater, que por cierto estaban ambos, sí, dos hoy en la manifestación en Barcelona, etcétera, bueno, sería largo de hablar, pero efectivamente se han dado cuenta, han tenido esa evolución intelectual en la que, sin dejar de ser de izquierdas, han rechazado varias cosas. No solo han rechazado esta política de Pedro Sánchez, sino expresamente ambos han rechazado esa polarización, esa demonización de la derecha como forma de control político de la sociedad española, ¿no? Eso es bueno, pero ¿cómo se convence a ese votante socialista irredento que decir, bueno, no lo sé, pero ese votante irredento hay que hacerle ver, a lo mejor es ocioso porque lo ve perfectamente, que se está prefiriendo a Batasuna que a, yo le sigo atando, llamando a Batasuna, lo siento, pero vamos, se está prefiriendo a Bildu, a Bildu, a los proletarras, se está prefiriendo a Bildu que al PP. Y claro, eso les parece natural, a lo mejor no les parece natural, o que se le está prefiriendo a Vox, si tú les dices, no, mira, es que yo, tú estás diciendo, no estás diciendo que en abstracto que un partido político, que prefieres a los proterroristas que a un partido político como por el PP, estás diciendo que a los proletarras, que a los que se jalean a los asesinos, esos son mejores que yo, que soy tu amigo. Esto es lo que quiero decir, que hay que buscar estrategias y en este momento depende de todos los españoles. La sociedad civil, ¿sí, sí? Y hacer un trabajo cada uno dentro de sus posibilidades, en su casa, con los amigos, si sí, tienes una cena. O sea, eso que dices, ¿es proselitismo? Sí, sí, o sea, es el momento. El proselitismo de la libertad. Y luego, es el, claro, momento de dar todo lo que se nos ocurra. O sea, si tiene que ser en los medios de comunicación, pero que no pensemos que nos van a sacar las castañas de fuego. Y hay cosas que son violentas. Quiero decir, que hay cosas, o sea, no puedes responder con violencia, pero hay cosas que son violentas. Es decir, cuando en este debate político se está pactando con Batasuna, con los proetarras, con los que han también dado un golpe de Estado, y han intentado convertir a extranjeros en su propia tierra a nuestros amigos de Cataluña, quiero decir, eso es una forma de violencia. Entonces, yo no tolero que delante de mí se apoye a quien ha asesinado a un amigo mío. Y esto hay que hacérselo ver. Entonces, apoyando a Batasuna, estás apoyando a quienes han asesinado. Moralmente, sí, ese discurso. Lo que pasa es que también, sociológicamente, la España de hace 20 años no es la misma. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos una serie de porcentaje de población que no ha crecido con las mismas cosas que hemos crecido nosotros. Sí, sí, pero hay que, entonces, el blanqueamiento, sí, sí, de ETA ha sido tan profundo, ha sido tan terrible, que hay gente, pues, de la edad de mis hijos que no saben quién es Miguel Ángel Blanco. Y es que esto ha ocurrido así.
Y en esto han participado todos los que han estado gobernando, y es muy triste y muy duro. Pero hablar de ETA, pues ahora son unos chicos como guay, son los chicos que sus papás votan al PNV y que a ellos les parece fantástico lo de votar a Bildu, pues porque son los chicos malotes, pero que están integrados dentro de la sociedad. Es que teníamos que haber despreciado completamente, y esta gente no tenía que haber estado nunca en el PNV. Pero a lo mejor es difícil. A ver, un momentito. ¿Qué tienen que hacer los partidos? Esta mañana en la manifestación, hombre, pues había una representación de esta casa, estaban don Jesús Ángel Rojo y don Félix Revuelta allí, pero además de una representación de esta casa, pues había representantes de los partidos políticos, bueno, no de muchos, pero al menos de los dos que están en el frente de defensa constitucional. Vamos a escuchar lo que decía Feijóo esta mañana. Los que acompañaron durante los últimos años. Lo que falta es el Partido Socialista. Y el Partido Socialista está haciendo un negocio. Y el negocio son la presidencia al gobierno después de perder por 7 votos independentistas. Y lógicamente ni Cataluña es un negocio, ni Cataluña es una sociedad que no respeta las leyes, ni la presidencia del gobierno de España se puede vender ni transaccionar en base a una decisión reaccionaria como es faltar a la igualdad real y efectiva de los ciudadanos ante la ley. Y ante eso estamos con los catalanes y estamos con el conjunto de los españoles, que creo que en este momento somos la inmensa mayoría que no aceptamos este tipo de negocios, este tipo de transacciones y este tipo de precios. Ni la dignidad de Cataluña está en venta, ni la presidencia del gobierno de España está en venta. En consecuencia, transacciones económicas no, igualdad ante la ley sí. ¿Confían en que cambie algo la manifestación de hoy? ¿Confían en que hoy cambie algo? Mire, los ciudadanos de Cataluña. Bueno, y vamos a escuchar también lo que decía Santiago Abascal. Va cubriendo calle, ya no puede. Bueno, no eran las declaraciones de Santiago Abascal, era la llegada a la manifestación. Esta mañana estaban presentes tanto PP como PSOE, estaban no solo Feijóo y Abascal, sino estaban numerosos dirigentes populares y de Vox. Esta mañana es verdad que convocaba una asociación de la sociedad civil catalana, pero lejos de ser un hándicap que los partidos estén presentes, yo creo que es absolutamente imprescindible que hagan acto de presencia. No solo eso, es imprescindible que convoquen también actos. Se pueden hacer muchísimas cosas, no hace falta que todos sean manifestaciones. Oiga, hay muchas maneras de actuar en redes o con actos simbólicos, y yo sugeriría tanto a las asociaciones de la sociedad civil como a los partidos que empezaran a pensar en que cada día deberíamos tener un acto de una naturaleza distinta. Debemos inducir a la movilización permanente de la ciudadanía, al menos es mi opinión. Sí. Tendría que haber una oficina técnica especializada, en mi opinión, en los partidos, en cada partido político, pues encargada de eso, encargada de programar presencia, no solo presencia pública del partido político en los medios, sino presencia activamente contraria al golpe de Estado que se está dando, ¿no? Y entonces, efectivamente, hay muchas formas. O sea, yo decía algunas al principio: manifestaciones, concentraciones, desde luego, campañas tanto de publicidad como campañas de presencia pública, etcétera. Temas específicos especialmente graves. Yo decía antes el del Poder Judicial, porque me parece especialmente grave, porque es que además eso es bolivariano. Es que esa táctica, el ahogar al Poder Judicial de esa manera tan salvaje, eso es muy parecido a lo que hizo en determinada fase el sátrapa asesino Hugo Chávez en Venezuela. Quiero decir, pero es eso, o sea, eso no es, esto no es que cada día salga en la prensa
la declaración brillantísima que se le ha ocurrido a Borja Sémper. No, ¿sabes? A veces incluso Borja Sémper puede decir algo interesante, pero no se trata de esto. Se trata de que todos los días haya, los españoles se estén dando cuenta de eso y de que se explique, yo repito, que se explique en Europa la naturaleza de las cosas. Lo que ha dicho Feijóo, lo que las declaraciones que hemos oído de Feijóo, a mí me han parecido bien, pero no puede parecer que cuando dice la presidencia no está en venta o se está... el que ha perdido quiere gobernar con 7 votos independentistas, aparte de que son muchos más los que ha vendido, porque ha comprado votos a independentistas, a proetarras, a comunistas, etcétera. Pero aparte de eso, no es un problema moral. El que él gobierne con esos votos independentistas no es solo un problema moral, es un problema político. Hay muchos fiscales que están callados, ¿verdad? Porque la fiscalía es una institución jerárquica, pero se preguntan, vamos a ver. Un señor, el presidente en funciones, un candidato del PSOE, está mandando a sus subordinados a negociar con un delincuente fugado de la justicia su perdón político. ¿Cómo? Eso es un delito. O sea, en mi opinión, Pedro Sánchez está cometiendo un delito. Perdóneme, doña Arantxa, tenemos que ir a hacer una pausa publicitaria, pero ahora le doy la palabra. ¿Sabían ustedes que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbiolina en megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puede encontrar Simbiolina y Megaflora en su tienda habitual y en parafarmacias Mundo Natural. También lo puede adquirir directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Simbiolina y Megaflora de Mundo Natural. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y seguimos con la tertulia. Llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo. Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shua Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón, equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, Shua Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como Shua Fit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso, porque Shua Fit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, Shua Fit es reversible, para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. Shua Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora podrá hacerse con su Shua Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. Llame ya.
Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Simbioline Megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline Megaflora, de Mundo Natural. Ahora le doy la palabra a doña Arancha Cabello, que la había antes cortado, pero antes, bueno, se han enterado ustedes de que ha habido una manifestación en Barcelona, ¿no? Y se han enterado de que también ha habido otra en Sevilla. Vamos a ver un vídeo. Eso de ahí no era Barcelona, era Sevilla. En Sevilla también se han manifestado los ciudadanos convocados allí por otra asociación de la sociedad civil en coordinación con Sociedad Civil Catalana. Y en muchos ayuntamientos de España se ha congregado espontáneamente la gente con sus banderas españolas sin ser convocados específicamente por nadie. Le había dejado con la palabra en la boca, doña Arancha. Sí, nos decía don Asís, el papel, nos hablaba del papel de la Fiscalía. Es que claro, cuando estamos hablando de democracia, hay cosas que son muy importantes, y es que nadie puede escaparse, en principio, del imperio de la ley. Se critica mucho, y lo critican mucho los separatistas, los nacionalistas, la inviolabilidad del rey, que está recogido, bueno, sí, efectivamente, pero bueno, está recogida en la Constitución. Y lo que no puede ser por la vía de hecho, que el presidente del gobierno y todo su consejo de ministros no tengan ninguna responsabilidad. Claro que tienen responsabilidad. Es que ellos son ciudadanos que están sometidos, aparentemente deberían estar sometidos al imperio de la ley. ¿Qué ha ocurrido con la degradación de las instituciones? Pues, por ejemplo, la Fiscalía, que efectivamente, como él decía, depende del gobierno, pues ese ejercicio que tendría que haber sido un ejercicio ético y moral se ha perdido. Es que el problema es que hemos perdido el valor de las cosas y la importancia de ser éticamente correctos. Entonces aquí, sálvese quien pueda, todos tienen un beneficio porque el fiscal que se porta bien tiene un ascenso, el que se porta mal es perseguido. Entonces se ha ido degradando y la gente que ha tenido un muro de resistencia, pues lo ha pasado muy mal. Claro, y yo que soy funcionaria, pues tengo que decir que yo eso lo conozco muy bien y lo he vivido. O sea, el hecho de ejercer la profesión para la que nos han nombrado y decir esto se puede hacer, esto no se puede hacer, si quieres hacer esto vamos a buscar una forma legal, eso se ha convertido en una profesión de alto riesgo entre el funcionariado. ¿Qué pasa con los jueces? Decimos del Tribunal Constitucional de Conde Pumpido. Bueno, es que tenemos un exministro socialista de justicia, por ejemplo, y eso es imparcialidad. Cuando estamos hablando además el constitucional de un tribunal político, que corrige las sentencias que no estaba dentro de sus funciones del Tribunal Supremo. O sea, es que hemos llegado a un punto de degradación que esto no ha sido una cosa de un año, ni de dos, ni de cinco. Esto ha sido un deterioro y hemos escuchado al señor Feijóo, que bien, que me parece muy bien lo del dinero, que estoy de acuerdo con que esto es una cuestión además de dinero. Yo tengo mi teoría y tengo la teoría de que el que fuera imputado Puyol fue el desencadenante, porque ellos lo que buscan, aunque no lo digan, lo que buscan los separatistas
es tener su supremo, que nadie les diga lo que tienen que hacer porque quieren ejercer el poder como lo está ejerciendo Pedro Sánchez, que es con impunidad, donde se tienen dos estados de alarma inconstitucionales y no pasa nada, no dimite nadie. Es que ni siquiera esa parte de la parte política, que digamos de vergüenza, él ha conseguido pues arrasar absolutamente con todo. Entonces sí tenemos una situación muy compleja, pero por lo menos somos conscientes ya de eso, porque es que antes el problema es que no éramos conscientes, y tengo que decir con muchísima tristeza que en esa degradación pues el impulso lo daba el PSOE y lo consolidaba el PP, y estamos así por esa situación. Y hay que conseguir que muchísima gente que no está de acuerdo con esto, en la derecha y en la izquierda, pues tengan la posibilidad de decir que no a esto, y es una labor que tenemos que hacer de la sociedad civil y empezar a sentar las bases de una democracia con otros componentes éticos que parece que se han perdido. Era, si me permite, solo una cita, y además una autocita, pero es que hace mucho que no lo cuento. Cuando en un programa hace 10 años o algo así, había un nacionalista catalán, yo estaba en ese programa, y entonces se estaban preguntando, ¿y qué es lo que habría que hacer? Y yo decía, bueno, lo que creo que habría que hacer es cumplir la ley. Y entonces me respondió, bueno, no hay que ser extremista. No, claro, pero esto... ¿Qué nos dicen a nosotros de Vox? Que pero... decimos, nosotros defendemos el imperio de la ley y somos ultras. Sí, pero claro, efectivamente, pero lo que quiero decir es que... Claro, hoy han hecho unas declaraciones, no quiero probar, pero ya han hecho unas declaraciones el señor, con perdón, el señor Illa y Pere Aragonés, ¿eh? Y entonces el señor Illa de repente ha dicho que es que se han manifestado la ultraderecha y la derecha crispando, no sé qué. Es decir, ya son, no solo son ultraderechas, sino que crispando y malmetiendo, quienes se limitan a pedir exactamente lo mismo que decían los socialistas hace 3 meses. Entonces, quiero decir que la manipulación es de tal carácter, de tal, tan grosera, que hay que poner no solo a los dirigentes socialistas, sino a los votantes socialistas en frente de su propia vergüenza. Permítanme que hagamos referencia a otra cosa solo aparentemente no relacionada. Ayer se celebraba un acto enormemente importante que era la jura de bandera de la heredera al trono, la princesa Leonor. Y a esa jura de bandera, imaginen quién no asistió: el presidente del gobierno. Se ve que, bueno, no le pareció suficientemente importante. Por supuesto, quien sí asistió es su majestad el rey, que dio un discurso, pues yo creo que enormemente importante, y he querido extraer de ese discurso un fragmento muy concreto. Escuchen. Habéis prestado juramento ante la bandera y la habéis besado. Es el símbolo que os une a todos, que nos une a todos los españoles. Representa el legado de una nación construida con el esfuerzo de generaciones y generaciones. Un patrimonio de inmenso valor, de siglos de historia compartida, repleta de desafíos, ilusiones y sacrificios de millones de personas. Muchas de ellas, como vosotros, supieron anteponer el servicio a España a sus intereses personales, y muchas perdieron la vida en ese empeño. Por eso les rendimos homenaje también hoy, en el acto a los caídos, como modelo de todos los valores que cultiváis aquí, en la General, y que tendréis la oportunidad y el deber de ejercitar y defender a lo largo de vuestra vida. La bandera no es un trozo de tela, no es un trapo, es un símbolo de la nación. ¿Y qué es la nación? La nación es el conjunto de todos los ciudadanos. La bandera me simboliza, me representa, y a ustedes también. Y hemos olvidado ese tipo de cosas, y con esas derrotas simbólicas estamos como estamos. Hemos permitido que nos ganaran las batallas simbólicas y como resultado nos han ganado todas las demás. En una gran empresa, si falta la sensación de la misión de la empresa, de que esa empresa es algo especial, pues esa empresa está condenada al final a la desaparición. Cuando tú tratas de gestionar un país o gestionar una gran empresa simplemente en base a meros números y no hay ningún alma detrás, pues al final eso es intercambiable con cualquier otra cosa. Hemos aprendido a olvidarnos de las personas que han muerto para que seamos libres, para que seamos grandes, para que tengamos una democracia, para que tengamos un Estado de Derecho.
hemos aprendido a dejarles en el baúl de los recuerdos como si no hubiera importado nada su sacrificio. Es decir, estamos demostrando con ese olvido lo poco que valoramos nuestra libertad, nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho. Y cuando se valora poco eso, pues lo más normal es que venga alguien y te lo arrebate. Para empezar, todos ustedes deberían tener ya la bandera en el balcón, porque estamos ante un golpe de Estado y hay que aprovechar todas las oportunidades para lanzar un mensaje muy claro. No os vamos a consentir que deis este golpe de Estado. Usen su balcón, saquen su bandera. La bandera es el mejor anuncio de Pedro Sánchez, te vamos a parar los pies. Sí. Y además, bueno, enlazando con lo que estaba contando, vamos, con lo que estaba diciendo Su Majestad el Rey, es decir, la nación es preexistente. A mí me parece muy bien, por supuesto que el respeto a la Constitución es fundamental, pero el respeto a la Constitución es tan importante porque la Constitución es un texto fundacional, es un texto fundamental, perdón, que se ha dado a la nación a sí misma, pero la nación es preexistente. O sea, lo que quiero decir es que la Constitución podría ser así, de una manera distinta, podría tener disposiciones distintas, pero la nación es un patrimonio común de todos los españoles. La nación es más, ya sé que usted lo ha dicho, en el sentido en que lo ha dicho, pero es mucho más que la conjunción de todos los españoles. Es una historia, es un orgullo, es una forma de llevarnos, es un patrimonio cultural, son muchas cosas inabarcables. Pero eso efectivamente no se puede dejar perder, no se puede dejar perder. Por cierto, hablando de simbolismos, la ausencia de Pedro Sánchez en la jura de bandera de la princesa de España me parece, no sé cómo calificarla, me parece una vergüenza. Pues me parece una vergüenza. Yo creo que hay dos componentes, uno cara al exterior y uno de personalidad. Él no soporta ser el número dos en lo que sea. Es una cuestión, yo creo, de un trastorno. Es que tenemos la desgracia de estar gobernados, sí, por esta persona. Entonces, yo creo que por una parte es ese trastorno narcisista que tiene, tan enorme, que no le permite y le debe costar muchísimo y no va porque no quiere. Y luego porque tenemos que entender que hay una parte de la izquierda, desgraciadamente, que ha cultivado el odio a España y el odio a la bandera. Porque lo ha identificado no han querido identificarlo con esa perversión y con esa maldad, con lo franquista y tal. Sí, porque si tú a una sociedad le quitas sus ancestros, lo que son, sus raíces, es que no te queda nada. El individuo es mucho más fácil de manipular. Y así le pueden contar cualquier cosa en la televisión y tenerlos contentos o que vayan perdiendo poder adquisitivo y que piensen que es culpa de Ucrania o tal, lo que sea. El amor a la familia, la patria. Claro, eso es necesario. ¿Quiere decir eso que la familia es perfecta? No, que no. La patria es perfecta. No, pero el amor a la familia y a la patria y saber exhibirla y amarla. Es un valor que hay que fomentar. Patrimonio de aquellos que no tienen la capacidad económica suficiente para irse con un vuelo a las Seychelles a vivir como les venga en gana, porque les va a dar igual. El amor a la patria es lo que nos mantiene a todos unidos, pero sobre todo contra aquellas amenazas que tenemos en el exterior. Y hablando de los israelíes, ¿qué les une? Les une su patrimonio, su país, que es nuevo, relativamente nuevo, pero les une toda una historia de defensa, de supervivencia, porque los han querido aniquilar. Entonces, eso es lo que nos une a nosotros y eso es lo que han tratado y que han conseguido en gran medida aniquilar para muchos españoles, desgraciadamente, los de izquierda. Si es así, hay que reconocerlo. Pues ya que saca usted el tema de Israel, vamos a hablar del asunto de Israel. Lo que se ha producido en Israel es un ataque absolutamente monstruoso. Un ataque monstruoso por su escala, por la escala del atentado terrorista que supone, con lanzamiento de miles de misiles contra territorio israelí, infiltración de docenas de comandos palestinos, terroristas palestinos, que han abierto fuego indiscriminadamente contra la población civil, que han cazado a las mujeres, a los niños, a los hombres, a los ancianos, como si fueran conejos, que se han dedicado a profanar los cadáveres. Vamos a ver las imágenes, que me parecen de un salvajismo asqueroso.
paseando los cadáveres de hombres y mujeres israelíes asesinados, civiles indefensos, en furgonetas, con toda la gentuza pegándole palos a los cadáveres. Hace falta ser muy salvaje y muy miserable. Y desde aquí, pues permítanme lanzar dos mensajes. Uno de solidaridad con el pueblo de Israel. Yo creo que todos los españoles de bien estamos con Israel en estos momentos ante este ataque verdaderamente salvaje y fuera de toda razón y de toda humanidad. Y lo segundo, este es algo muy personal, no sé si estará de acuerdo todo el mundo, pero yo deseo que Israel tome todas las medidas oportunas para poner fin de una vez a esto. No puede ser que haya un territorio como es la Franja de Gaza, controlado por una organización terrorista que no tiene ningún interés en la paz. Yo invito a Israel a anexionarse de una vez la Franja de Gaza. Sí, sí, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. No quiero en este momento valorar o no las posibles consecuencias internacionales, etcétera. No es el momento, y habría que hacer un programa completo, o varios programas completos seguramente, para explicar lo que ha sido la lucha de Israel, no solo por su supervivencia, sino por llevarse, por coexistir con sus vecinos. Entonces, lo que dice usted es así, pero hay dos factores, en mi opinión, hay muchos más factores, ¿no? Pero hay dos factores. Uno, que los que gobiernan la Franja de Gaza y también los que gobiernan el resto de los territorios palestinos, también la Autoridad Nacional Palestina, otra cosa es que Hamas sea una organización de carácter religioso sometida a Irán, pero los que gobiernan esas franjas tienen como objetivo fundacional, en el caso de Hamas, y como objetivo político, la desaparición del Estado de Israel, la desaparición de los judíos, el echar a los judíos al mar. ¿Se puede coexistir con eso? No se puede coexistir. Israel lo ha intentado, los gobernantes de Israel lo han intentado de muchas maneras. Yo creo que además, por cierto, sí, también lo voy a decir, la administración norteamericana ha tenido épocas mejores y otras peores. Pero los años anteriores a la administración Biden, es decir, los años de Donald Trump, han sido unos años en que se ha avanzado inmensamente en la consecución de acuerdos que al final consiguieran el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y los demás países árabes. Ha sido algo exitoso, y seguramente, yo no soy un experto en geoestrategia, pero seguramente esta salvajada tiene mucho que ver con una provocación, digamos, para intentar cortar ese proceso en el cual incluso Arabia Saudí está a punto de establecer relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Yo no voy a entrar en eso, pero yo creo que se debe acabar ya. Esto se debe acabar. No puede estar gobernada, efectivamente, como usted ha dicho, una franja por una organización terrorista. Y además, solo cito el segundo factor, porque ya me he alargado sin querer. Gran parte de ese odio que hemos visto, de ese terrible odio en que los niños celebran que vaya cadáveres de mujeres, por cierto, una de esas mujeres era una turista alemana que había por ahí, que haya cadáveres de mujeres y los niños contentísimos con que haya cadáveres de mujeres. Bueno, eso se enseña en las escuelas, en todo el sistema educativo y en todos los ámbitos de la Franja de Gaza. ¿Y quién paga eso? Estamos pagándolo nosotros. Eso se paga con dinero, entre otros, con muchísimo dinero que proviene de la Unión Europea. Y también con ese dinero se paga la vida y la manutención de las familias de los asesinos. Cuando un asesino, cuando un terrorista coge un niño y le degüella, cosa que esto ha sucedido, cuando un terrorista entra en una casa y lo primero que hace es asesinar a los niños delante de sus padres, porque este es el modus operandi de estos terroristas, para que sus padres, antes de morir asesinados, vean a sus niños morir. Cuando hace eso, su familia, la familia del terrorista, que si Dios quiere morirá, porque será abatido por la policía, la familia del terrorista tiene garantizada la supervivencia toda su vida, con dinero público. Hay que acabar radicalmente con eso. Yo estoy muy, muy, muy afectado, la verdad, y muy indignado, pero... Pues, como no entiendo de geoestrategia, pero sí que entiendo de sentimientos y de lo que está bien y de lo que está mal. Y entonces quiero sacar a colación los comentarios que yo he podido ver de gente
aparentemente normal. Digo normal porque con esa forma de pensar, la verdad es que no me siento, bueno, es que no puedo entender cómo hay alguien que ante esas imágenes, y lo digo porque sean israelíes o porque sean en Yemen, es que me da igual. O sea, no se puede permanecer equidistante con esas imágenes. O sea, hemos llegado a un punto de perversión que, claro, es el reflejo de lo que está pasando incluso en España. Dependiendo de quién es la víctima, puede ser víctima o no puede ser víctima. Si es una víctima ahora de ETA, pues hay que ocultarla, porque esto ya ocurría en los años 80, cuando no podían ser víctimas, cuando no podían tener funerales. Es que nosotros lo tenemos en casa. O sea, tenemos asesinos ahora que están pactando con Pedro Sánchez. Pero es que tenemos otro tipo de víctimas. Por ejemplo, puede ser víctima o no, en función si es una mujer, si ha sido agredida por una manada de ilegales, extranjeros, o si ha sido, por ejemplo, en este caso, si sería víctima, si es una manada de españoles. Entonces, ahí sí puede ser víctima. Ahora en Israel pasa lo mismo. Esas pueden ser víctimas o no, dependiendo. O sea, hemos llegado a una perversión ya de la ética, que hay gente en España, y no digo fuera, en España, porque los asesinos son asesinos, la perversión que tiene esta gente, son irrecuperables. A un crío que ha crecido en ese odio, es muy difícil de recuperar, tienen que ser muy inteligentes y tienen que sacarlos. Pero es que España, estamos viviendo con esa forma de decidir si es víctima o no, en función del colectivo al que perteneces, y eso no puede ser. Con respecto a todas estas personas que han estado lanzando mensajes, bueno, no, en algunos casos directamente sin disimular lo repugnantes que son, es decir, poniendo mensajes a favor de los palestinos. Dices, un momento, vamos a ver, mensajes a favor de los palestinos cuando estamos viendo que han matado indiscriminadamente a civiles. Es decir, han entrado y físicamente les han tiroteado a mujeres, niños, ancianos, y te atreves a poner un mensaje a favor de los palestinos. Es decir, estás justificando que hay ocasiones donde matar a civiles desarmados es, según tu enferma manera de pensar, justificado. Hay que ser muy miserable para eso. Y luego están los otros repugnantes, que son los equidistantes, los de, claro, no, bueno, esto es atroz, esto que han hecho los palestinos, pero, oiga, es que los judíos, fíjese, aquí tengo 12 niños palestinos muertos por los judíos. ¿Perdón? Los judíos nunca han entrado en la Franja de Gaza con sus fusiles a disparar a los niños en la nuca. ¿No me puede usted comparar si ha habido un bombardeo en no sé qué día y entonces como resultado murieron 3 niños? Es una categoría moral absolutamente distinta a entrar en un sitio, ver a una familia y pegarles un tiro en la nuca a cada uno, a sangre fría, personalmente. ¿Cómo puedes comparar ambas cosas? Hace falta estar muy enfermo. Si un soldado israelí entra en una casa y pega un tiro en la cabeza a un niño, es condenado por un tribunal a... No, tengo que comprobar si entre 20 o 25 años de prisión. Es tremendo. Lo que pasa es que a mí me preocupa continua publicidad, la continua propaganda que hay en televisión sobre el llamado, sobre el mal llamado conflicto palestino-israelí. Me preocupa porque verdaderamente si alguien solo tiene como fuente de información las televisiones sobre esto, tiene un problema, porque lo que trasluce en las televisiones exclusivamente es, en el mejor de los casos, una equidistancia, pero habitualmente no. Habitualmente, ahora... ¿Está usted hablando de la manipulación? Yo es que recuerdo una vez que en Twitter lo puse y me dirigí a Associated, a la agencia France Press. Habían puesto un titular que era el siguiente: Israel ataca Gaza como respuesta al lanzamiento de cohetes. ¿Cómo que Israel ataca a Gaza? ¿Quién ha atacado es el que ha lanzado los cohetes? Claro, hombre, Israel claro. Se está defendiendo. Parece que lanzar cohetes es una cosa aséptica, como una especie de deporte. Pero solo una cosa, es decir, es que en muchas ocasiones, fíjate, cuando yo empecé a oír las primeras noticias de esta salvajada, empecé pensando, porque ya lo he pensado muchas veces y seguro que eso ha pasado a vosotros también, que ha habido lanzamientos de cohetes o asesinatos de israelíes, de civiles israelíes,
que prácticamente no han salido en la prensa, pero lo que sí ha salido es cuando al día siguiente había un grupo que mataba o prendía o atacaba a los que habían atacado, a los que habían causado ese ataque, ¿no? Aquí no ha podido ser, porque el ataque ha sido tan salvaje, es decir, es que han secuestrado, ¿cuántos cientos de personas hay en este momento desaparecidas que han sido secuestradas por la autoridad palestina y se les han llevado a Gaza? Del Festival de Música creo que eran 700, decían. Pero es que yo creo que la censura nos muestra una realidad muy sesgada. Sí, yo tengo muchísima dificultad para, de verdad, siendo pues un poquito pues honesta conmigo misma, pues poder discernir lo que es verdad, lo que no es verdad, hasta qué punto hemos estado hablando antes, o ha estado hablando Don Asís de Trump, que consiguió no entrar en ninguna guerra y no le han dado el premio de la paz, se lo dieron a Obama, cuando lo de Biden es un espanto, y yo tampoco soy tan ingenua para creer que es que las cosas son buenas, malas. No, yo creo que ahí debe haber muchos intereses, porque digo yo que las armas alguien se las venderá, digo yo, no lo sé, yo no entiendo de estas cosas, pero lo que sí que me duele son las personas, y lo que no voy a consentir jamás dentro de mi forma de entender la vida es consentir que nadie justifique que se haga eso. O sea, no puede haber ninguna justificación nunca, nunca en la vida. Me da igual que lo haga como lo haga, no se puede aceptar moralmente. Eso es totalmente reprobable, y lo que me entristece mucho es que en nuestro país esto se está haciendo así, pero se está haciendo con otras víctimas, con gente que lo está pasando también muy mal. El otro día, por ejemplo, en Bélgica donde violaron a una, no, en Francia, ¿no?, a una chica, o en Bélgica, yo qué sé, que fue tremendo, tremendo, y como ya no encaja dentro del prototipo de las víctimas que a unos les gustan, esa ya no puede ser víctima, eso no puede ser. Pero por supuesto, y por supuesto, sí, toda mi solidaridad por, claro, supuesto, con los israelíes. Pero quiero decir que, es que cuando se están dando cifras, esta mañana, ya es que pasa el tiempo, leía un tuit repugnante en que decía alguien: por primera vez el número de muertos israelíes es superior al de palestinos. Lo estaba celebrando ese tuit. Bien, no, es que no es moralmente equivalente. Por supuesto que en una defensa, en el ejercicio del poder, puede haber excesos, puede haber errores, puede haber muchas cosas, pero no es moralmente equivalente. O sea, los terroristas palestinos lo que han hecho es entrar, bueno, primero tirar cohetes indiscriminadamente a casas de civiles. Yo creo que han sido más, creo que ayer fue 5.500, pero primero tirar indiscriminadamente. Estamos hablando de cohetes que no se lanzan contra objetivos militares, estamos hablando de cohetes que se lanzan a casas de civiles. Y en segundo lugar, han entrado y han ido casa por casa asesinando a familias enteras. Y luego secuestrando a cientos de personas, como vemos, que no sé si se sabe, se va a saber pronto el paradero de algunos, etc. ¿Eso es equivalente a defenderse? Eso es equivalente a, quiero decir, cuando las fuerzas israelíes tienen un problema con el lanzamiento de misiles por parte de los terroristas árabes, que es que muchos de ellos no están, la mayoría de ellos, si no todos, no están, no se lanzan desde instituciones, desde instalaciones militares, sino que se lanzan desde instalaciones civiles, incluyendo escuelas. Me consta ahí. ¿Eh? Eso y hospitales. Eso es muy común en todos los conflictos. Bueno, sí, pero en fin, hay un dibujo. Pues un ataque tal. Hay un dibujo. Hay un dibujo que sale mucho. Solo lo describo. O sea, los palestinos a la hora de lanzar misiles se ponen detrás de los niños. Sí. Los israelíes se ponen delante de los niños para protegerlos. Y esto ilustra lo que decía Golda Meir, perdón que me repita, pero quiero citarlo. Esto solo acabará el día que los árabes odien a los palestinos, que los árabes odien a los judíos menos de los que aman a sus hijos, es decir, porque les importa más el odio a los judíos que sus propios hijos. Hasta aquí hemos llegado con la tertulia, se nos acaba el tiempo, desgraciadamente habría mucho más que comentar. Permítanme que, antes de despedir a los tertulianos, les haga un consejo publicitario. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo.
Colacel Antiox del mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Doña Arancha Cabello, muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias también a usted, don Asis Timmermans. Un placer, buenas noches. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado una noche de domingo más. El armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado, le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita, tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen, que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.